Las aulas siguen vacías, los alumnos en sus casas, los profesores en la huelga. Vamos a ver qué opinan los padres de familia sobre este tema. Bueno, yo ahorita estoy en contra de la huelga, ¿no? Bueno, sé que todos están peleando por algo que consideran justo, pero ahorita yo ya estoy en contra, ¿por qué? Porque ya mis hijos se ven afectados con las clases, van a tener que estudiar hasta enero, febrero, entonces como que no van a tener vacaciones porque luego van a empalmar con lo que viene a ser las clases del siguiente año. Bueno, en casa también están estudiando, ¿no? Pero igualito, ellos tienen ya unas actividades programadas durante todo el día, pero sí, incomoda porque de alguna manera se atrasan, porque no es lo mismo estudiar en casa que estudiar en el colegio. Que ya lleguen al ministerio, sobre todo, que ya llegue un consenso con los docentes y que arreglen la situación, porque los más afectados aquí son los niños que tienen que asistir a las aulas de clases y que tienen que recibir su educación primordial. ¿Qué opinas de la huelga? ¿De la huelga de maestros? No estás a favor. Ajá. Dicen que van a tener que estudiar enero, febrero, marzo. ¿Qué piensas de eso? Es injusto. ¿Es injusto? ¿Por qué? Ajá, porque nosotros ya queremos entrar ya. Ya están, o sea, están extrañando el colegio, los profesores. Sí. Están aburridos en sus casas. Sí. Ya queremos entrar al colegio, ya. Eso vago de mierda en trabajar y esos profesores, prácticamente los alumnos están perdiendo clases. Tira, esos profesores, ya esos los alumnos ya no recuperan sus clases, ya no recuperan. Sí, pero no es igual, ¿no? Por mi parte ya los profesores están haciendo su abuso total, ya. Prácticamente la enseñanza estatal está por los suelos, ¿no? Y encima estos profesores deben ser evaluados, porque estos profesores no merecen ya así como están, quieren ganar al doble, ¿no? Tú vas a un profesor, a un alumno de secundaria, le toma la tabla de multiplicar, no sabe ni multiplicar. ¿Usted no está a favor entonces de la huelga? No, yo no estoy a favor, mami, que ya deben enseñar. Aparte también, si los alumnos pierden en clase, ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a pagar los gastos que he hecho? ¿Ah? ¿Qué le diría si estuviera al frente de la ministra de Educación? Que a esos alumnos, a esos profesores que están en huelguita, a los cabecillas, que los bote, que meta tantos profesores y buenos profesionales que puedan enseñar. Esos profesores que ya están ya prácticamente ociosos, ya, que ya no quieren enseñar, que se vayan a su casa. ¿Qué opina usted acerca de la huelga de profesores? ¿Está a favor o está en contra? En contra, porque perjudican a los niños. Oh, que está mal, que los niños no se concentran en tanta calor también. En contra, porque los niños que todavía no saben muy bien multiplicar, todavía tienen que aprender. Y entonces la huelga hace que los niños tampoco no sepan tanto. ¿Qué le dirías a los profesores, a la ministra de Educación? Que volvamos a clase. Porque los niños van a repetir de año, están perdiendo clase. ¿Sabe más o menos por qué los profesores están en huelga? Porque todavía no le han subido su sueldo, pues. Tienen que subir y cumplir. Ya. Claro, van a recuperar, pero van a repetir de año, pierden un año. O sea, usted está totalmente en contra entonces de la huelga de profesores. Sí, estoy en contra. ¿A favor o en contra de la huelga de profesores? No. A favor. ¿Tú estás a favor de la huelga de profesores? Sí. ¿Por qué? Porque, porque no me acuerdo. Tienen que subirle su sueldo. Sí. Ahora, ¿qué piensas tú de la posibilidad que hay de que tengas que estudiar en enero, febrero, marzo para recuperar tus clases, las clases que estás perdiendo ahorita? Ah, yo sí tengo que estudiar porque hemos perdido casi todo el año. O sea, contigo no hay problema, tú vas al colegio, ¿te gusta el colegio? Sí. Entonces, ¿qué le dirías a los profesores de repente que ahorita están en huelga y que tú estás a favor de que ellos sigan en huelga para que les suban su sueldo? Ah, que sigan para que les suban su sueldo y el año que venga estudiamos normal. A favor de los profesores. A favor de los profesores. Ahí todavía recuperarán, pero ahí todavía tienen que recuperar lo que están perdiendo el tiempo. Los muchachos, imagino que venían a lustrarse los zapatos. ¿Ha bajado el negocio por la huelga también? No, es que la huelga, no, para nosotros es casi igual nomás. Los muchachos casi no nos ocupan ahí. Se lustran en su casa nomás, se pasan limpio. Sí. ¿Y por qué no estás yendo? ¿Qué opinas de la huelga? No, que los perjudicados somos nosotros, los alumnos. Ya, ¿tú estás entonces a favor o en contra de que los profesores sigan el huelga? No, en contra. Pero ellos están reclamando que le suban sus sueldos. Ah, sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Deben de subirle su sueldo a los profesores? Sí, deberían ya para que de una vez empiecen. Que yo quiero regresar ya al colegio, que de una vez empiecen las clases, que le suban su sueldo para que podamos nosotros estudiar y que podamos también vivir nuestras vacaciones. Estoy en contra porque los niños pierden sus clases, ¿no? Claro, en esa parte sí, pero también le perjudican a los niños porque pierden sus clases. Porque él en vacaciones se va a Lima a pasar con su familia y solamente en tiempo escolar está acá con su mamá. Y ahora si es que hay eso, ya pues
le va a afectar de todas maneras, ¿no? Muy bien, Johnny, como has podido ver, eso es lo que la gente opina acerca de la huelga. Algunos están a favor, otros en contra. Algunos desconocen, otros saben el porqué de la huelga. Lo cierto que esto que hemos podido ver es lo que opinan señores y niños con respecto a la huelga de maestros. Nos vemos en una siguiente oportunidad, amigos.